Hola Rolando, bienvenido. Hola, buenas noches, teacher. Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, acá, pendiente de la clase. Excelente. Okay. Ya, pues, dentro de poquito iniciamos, ¿ok? Ah, bueno, muy bien, por acá voy a estar pendiente. Ah, perfecto. Gracias. Hola Paulina, bienvenida, buenas noches. En el suelo, hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Paulina? ¿Cómo estamos? Bien, todo bien. Excelente, bienvenida. Gracias. Vete, ven a contar conmigo. Ya dentro de poquito iniciamos, ¿ok? Buena, gran. Hola Lenny, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Hola Norma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, ¿y usted? Bien, mira acá, ya pasando lista. Qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el día? Perfecto, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo el día? Pesaditos realmente, ya deseando que sea sábado. Sí, pero mire, mañana no tenemos clase, así que mañana vamos a tener tarde-noche libre. Sí, vamos a descansar más. Sí, vamos a descansar un poquito más. Así. Pero sí, ya casi fin de semana, ya el cuerpo está pidiendo algo de descanso. Aunque igual en la casa no se descansa, ¿verdad? Cierto, en nuestra parte de mujeres creo que no. Sí, sí. Ni modo, así nos toca. Distribución de roles. Así es, distribución de roles, eso toca. Sí. Hola Walter, bienvenido. No le escuchamos, Walter, ahí tiene su micrófono apagado.
Vamos a ver. Bueno, Mónica. Hola, Mónica. Bueno, no se activó todavía el audio. Ahí está. Hola, Mónica. Bienvenida también. Hola. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Mónica? Bien. Excelente. Gracias por acompañarnos. Vamos a ver. También tenemos acá a Roxana. Hola, Roxana. ¿Qué tal? Roxana Melissa. Hola, bien, gracias. ¿Y usted? Buenas noches, bienvenida. Gracias y gracias, mira aquí. Ya listos para iniciar. Vamos a esperar un par de minutitos y empezamos. Hola, Stephanie, bienvenida. Hola. Stephanie dice... Bienvenida, bienvenida. Ya dentro de poquito iniciamos. Vamos a esperar un par de minutos. Ok. Y como les decía, ¿verdad? Recuerden que hoy es el último día de esta semana y luego regresamos el día lunes a seguir aprendiendo inglés juntos, ¿ok? Así que gracias por estar acá. Agradecemos bastante su esfuerzo y ya dentro de poquito iniciamos. Hola, Sandra, bienvenida. Sandra Marisol, ¿verdad? Acá estoy poniéndole la asistencia. Bienvenida. Gracias. Miguel Alexander, bienvenido también, Miguel. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Vamos a ver, por acá están llegando más. Nelson, hola, sí, Nelson, bienvenido. Noches. Ahora sí, Walter, ya lo escuchamos. Hola, Nelson. Ahí estamos. Vamos a ver, también tenemos a Raquel Noemí, bienvenida Raquel. Hola, buenas noches, gracias. Hola, hola, buenas noches. Sandra Marisol, bienvenida también. Gracias, buenas noches. Hola, hola. Vamos a ver quién me hace falta por acá. Creo que todos los puse ya, de los que están acá. Vamos a ver, René. Bienvenido, René. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Natalia. También bienvenida. Hola, hola, René. Bienvenido. Hello, good evening. Bienvenido. Por ahí tenemos también a... Uy, quiero ver qué se me hizo. Ahí está Verónica. Hola, Verónica, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hola, Rosemary, también bienvenida. Buenas noches. Hola, hola. Hola, buenas noches, gracias. Nancy, también bienvenida, Nancy. Hola, buenas noches. Hola, Misael, también bienvenido. Hola, hola. Vamos a ver, Misael Neftalí. Vamos a ver, Sandra Marisol, también bienvenida, Sandra. Bueno, ya le había dicho, ¿verdad? Gracias. Hey, pero gracias. Bienvenida nuevamente. Quiero ver qué me hace falta, que creo que acaban de entrar. Creo que estamos bien ahí. Ok. Bueno, gracias a todos nuevamente por estar acá. Ok. Como les decía, esa es la última clase de esta semana. El día de mañana no tenemos clase. Ok. Las clases son de lunes a jueves de 8 a 9. Ok. Así que el día de mañana vamos a tener un pequeño descanso. Para poder seguir igual en la plataforma, ¿ok? O, bueno, lo más recomendable es avanzar siempre, ¿verdad? Para que no nos atrasemos y no se nos vaya acumulando el trabajo. Así que a darle ahí con todo. Hola, Telma, bienvenida. Miguel Ángel, también bienvenido. Hola. Hola, hola, buenas noches, ¿ok?
Hola, okay. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Ok, excelente, chicos. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso antes de continuar, ok. Nada más para que nos acordemos, el día de ayer terminamos con la sección 1. Vamos a hacer un pequeño repaso por ahí de la sección 1, con una parte que no pudimos ver el día de ayer, y luego vamos a empezar con la sección 2, ok. Ah. En la que vamos a aprender bastante vocabulario. Así que vamos a ver, les voy a decir un sujeto. Acuérdense que tenemos, quiero ver, 3, 6, 7 sujetos. Bueno, 8 sujetos en inglés. Y para cada uno tenemos un verbo to be en general. O perdemos, tenemos un verbo en to be que utilizamos, ¿ok? Vamos a ver, ¿cuál verbo utilizo para they? Ajá. They. Are. Excellent. Ajá. Which one is for he? He. Is. Uh-huh. He is. Excellent. Uh-huh. ¿Cuál sería para I? Am. 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 Excellent. ¿Cuál sería para you? Are. Excellent. Decíamos que hay dos you. ¿Cuál es la diferencia entre un you y el otro you? Tú y ustedes, excelente, ok. Uno es singular y otro es plural. Se escribe igual, ok. Y para ambos utilizamos are, ok. Así que no hay en realidad una gran diferencia, sino que el contexto es el que nos ayuda a definir cuándo uno se utiliza y cuándo se utiliza el otro. Pero igual, al final es la misma escritura, la misma pronunciación. A la hora que lo escuchamos no hace mucha diferencia, a no ser que en el contexto, ¿verdad? Nosotros estemos ahí con un grupo de personas, ahí sí es diferente, ¿verdad? También hablábamos de que podemos hacer todo de manera contractada, ¿verdad? Que podíamos unir el sujeto con el verbo. Entonces ahí hablábamos de poner, por ejemplo, I am, hablábamos de decir I'm. Para poner he is, poníamos his. Para poner she is, poníamos she's. Para poner they are, poníamos their. You are, decíamos your, ok. Nada más para que ahí se vaya acordando de algunos de ellos. Aparte de eso, decíamos que el verbo to be lo puedo utilizar para cuatro, o lo puedo utilizar con cuatro complementos. Vamos a ver cuáles son esos cuatro complementos. Ajá. Uh-huh. Te lo puedes decir en español. Nombres, si profesiones, lugares y adjetivos. Ah, excelente. Nice, name, okay. Profession, places, mm-hmm. Adjectives. Excellent, ok. Names, professions, places, and adjectives. Uh-huh. Adjectives. Uh-huh. Que serían nombres, profesiones, lugares o adjetivos, ¿verdad? Y podemos escribir oraciones de esa manera con ese tipo de complemento y también preguntas. Nada más que las preguntas se le cambia un detalle, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo he is intelligent, ¿cómo sería la pregunta? Vamos a ver quién se acuerda. He is intelligent. Is he intelligent? Ajá. Ponemos el verbo to be al inicio, ¿verdad? Eso fue uno de los puntos que vimos el día de ayer. ¿Qué pasa si yo digo they are doctors? Are they doctors? Excellent. Doctor. Okay. Are they doctors? Uh-huh. She is my mother. Is she my mother? Okay. Excellent. Okay. Así que, si se fija, es muy fácil escribir oraciones afirmativas y también preguntas. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, antes de pasar al siguiente tema, va a ser lo siguiente. En su cuadernito o en una paginita que tenga por ahí, me va a escribir tres preguntas, ¿ok? Dos preguntas, van a ser con are you. Ese complemento, recuerde que usted lo decide. Puede ser, como decíamos, un nombre, puede ser un adjective, puede ser un place, o puede ser una profession, ¿ok? Así que en ese espacio, usted va a poner cualquiera de esos cuatro complementos. Así que dos de las tres preguntas van a ir con el complemento que usted quiera. Y me va a hacer una tercera pregunta, la cual va a incluir un family member, ¿ok? Un miembro de la familia fácil, ¿no? Busquemos ahí el sobrino, que el,
que el tatarabuelo, no, ok, algo fácil, brother, mother, sister, father, ok, con cualquiera de esos, en este espacio usted me va a poner un family member, por eso se lo puse aquí entre paréntesis, y acá me va a poner un complemento, igual que en el anterior, ok, los complementos siempre van al final, ok, siempre van al final, entonces van a hacer tres preguntas, dos con are you y una con is your y el miembro de la familia ahí, ok, por ejemplo, le voy a decir mis tres ejemplos. Are you a doctor? Are you in the office? Y la tercera sería, is your mother a teacher? Ok. Entonces, esas son mis preguntas. Voy a necesitar ahorita que me escriba tres preguntas. Ok. Les voy a dar un minutito y ya les voy a explicar qué vamos a hacer. Así que, tres preguntas. Si tiene alguna duda ahí en el camino, no duden en preguntarme. Ok. Acá recuerde que va a ir un family member. Por ejemplo, si pongo, nada más para que vean por qué pongo is ahí. Si digo, is she a teacher? También puedo decir, is your mother a teacher? ¿Por qué en ambos escribe she? Bueno, porque en ambos escribe is, perdón. Porque en este, bueno, es más que obvio que es she. Por lo tanto, tengo que utilizar is. Y en este caso, si your mother lo cambio a sujeto, sería pues ella. Entonces, en los dos casos tengo que utilizar is, ¿ok? Aunque la otra frase sea más larga, pero me estoy refiriendo a una mujer. Por lo tanto, es singular, ¿ok? Es tercera persona, perdón, es tercera persona. Entonces, tengo que poner is. Así que eso es lo que estamos practicando en la tercera pregunta, ¿ok? Con un family member acá y luego cualquier complemento que queramos. Así que un par de segundos más por ahí. Recuerde que puede ser con cualquier complemento. Un nombre, una profession, un place o un adjective. Uh-huh. Ok. All right. Entonces, ya tenemos las tres preguntas. Ahora, ya que formulamos las preguntas, perdón, porque sé que podemos formular bien las preguntas, tenemos que saber cómo responderlas, ¿ok? Ya que ese es otro detalle muy importante en este ejercicio, ¿ok? Porque tenemos las preguntas, entonces tenemos que saber cómo responderlas. Ese tipo de preguntas se llaman yes, no questions, ¿ok? Yes, no questions. Eso quiere decir que la única respuesta van a ser ya sea yes o no, ¿ok? Pero en inglés, si usted dice yes y dice no, o sea, se puede, ¿ok? Pero casi siempre con cuestiones gramaticales y cuando estamos hablando del idioma un poco más formal, en ese aspecto se tiene que responder con una respuesta corta, pero que lleva algo más, no solo yes o solo no, sino que se tiene que complementar con algo más, ¿ok? Así que eso es lo que vamos a ver. Por ahí tenga sus preguntas, ¿ok? Porque ya las vamos a usar en grupos. Ahorita nada más quiero que vea cómo respondemos a las preguntas, ¿all right? Vamos a ver el primer ejemplo. Acá tengo este ejemplo. Is he a mechanic? ¿Ok? Tengo is, he, y luego tengo una profesión, ¿verdad? A mechanic, un mecánico. Entonces, como es una respuesta de sí o no, lo primero que voy a tener en la respuesta va a ser sí o no, ¿ok? Así que aquí tengo las dos opciones de respuestas. Yes or no. Pero un detalle que me falta ponerle es el complemento del yes o del no, ¿ok? Y eso va a ser una respuesta corta. Entonces, ¿cómo veo yo cuál es la respuesta corta? Tengo que tomar en cuenta el sujeto de la pregunta y el verbo de la pregunta. Es decir, que si me están preguntando con he, en la respuesta tengo que poner he. Si me están preguntando con is, en la respuesta tengo que poner is. ¿Ok? Entonces, ¿is he a mechanic? Yes, he is. Uh-huh. Así de simple, así de corto se responde. Ahora, si usted quiere decir toda la oración, también se puede. Por ahorita estamos practicando respuestas cortas. ¿Ok? Yes, he is. ¿Qué pasa si es negativa? No, he is
not, ¿ok? Eso es algo muy importante para hacer nuestra respuesta negativa, ¿ok? Ese not, ¿ok? Con eso complementamos la respuesta corta negativa. Así que ahí tenemos las dos respuestas, afirmativa o negativa. Vamos a ver un ejemplo y ustedes me van a ayudar a identificar el sujeto y el verbo que tengo que utilizar para la respuesta. La pregunta es, ¿is Vanessa in her house? ¿Está Vanessa en su casa? Vamos a ver, ¿cómo sería la afirmativa? Primero pongo yes, luego ¿cuál sería el sujeto? She. She. She, ajá. ¿Y con qué verbo está la pregunta? Is. Is. Entonces, así de fácil es la respuesta. Yes, she is. Ajá. Yes, she is. Ahora, ¿qué pasa si es negativa? No. ¿Qué me falta entonces ahí? She is not. No, she's not. Ajá. No, she's not. Excellent. ¿Ok? Entonces, así de fácil son las respuestas. Como repito, podemos decir simplemente yes or no. Pero en un contexto formal es mejor hacer la respuesta corta. ¿Ok? Cuando digo respuesta corta, no es decir solo yes or no, sino que eso es bien importante, ¿verdad? Sino que respuesta corta es responder con el sujeto y el verbo to be con el que nos preguntaron. ¿Ok? Así que ahí fácilmente podemos hacer la respuesta. Ya vimos un ejemplo con he, vimos un ejemplo con she. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora ya cambió la pregunta. Are we in a class? Uh-huh. Are we in a class? ¿Cuál sería el sujeto acá? Yes. Yes, we are. Ah, yes, we are. Ok, porque ahí ya no sería is. Uh-huh. Ahí la pregunta ya está con are. Uh-huh. ¿Cuál sería la negativa? No. No, no, we are not. Ajá, no, we are not, ok, excelente. Entonces, así de fácil es responder ese tipo de preguntas, ok. Are we in a class? Yes, we are. No, we are not, ok. Ahora, hay una pregunta que cambia un poquito y que son las preguntas personales. ¿Qué pasa con las preguntas personales? Por ejemplo, are you a doctor? Si le digo a usted, hey, are you a doctor? Usted no me va a responder con you, porque le estoy haciendo la pregunta a usted. Entonces, en este caso, la pregunta no va a poder ser respondida con you, sino que va a tener que ser respondida desde su punto de vista. ¿Ok? Entonces, solo en este caso es que tenemos esta excepción, en el que el verbo y el sujeto va a cambiar. ¿Por qué? Porque es una pregunta personal. ¿Ok? Es como cuando le pregunte, usted doctora, no lo eres, ¿ok? Suena así cuando utilizamos you en la pregunta y you en la respuesta, ¿ok? Entonces, cuando usted le dicen, hey, ¿es usted una doctora? ¿Sí lo soy o no lo soy? Entonces, usted está respondiendo desde su punto de vista. Basándonos en eso, la respuesta en este caso sería con I, ¿ok? Porque usted está diciendo la respuesta desde su punto de vista. Ahora, ¿cuál es el verbo to be para I? ¿Es are? Yes, I am. Ajá, sería am, ok, yes I am, ajá, yes I am. ¿Y cómo sería la negativa por consiguiente? No. No, I'm not. No, I am not. Ajá, no, I am not, ok. Entonces, ahí tenemos todos los ejemplos de cómo se responden este tipo de preguntas, ok. Lo que quiero que haga ahorita es que de las preguntas que hizo, quiero que me pregunte solo una, ok. Quiero que me pregunte solo una, usted elija cuál, ok. Solo para que veamos el ejemplo de cómo se responden ese tipo de preguntas, ¿ok? Así que vamos a ver. Le voy a pedir a alguien que me lea una pregunta nada más y yo respondo. Quiero ver. Walter, hágame su pregunta. Una nada más, please. Are you a good DJ? Are you a good DJ? Ah, no, I am not. ¿Ok? No, I am not. Okay. Thank you, Walter. Vamos a ver, Rolando, una question para mí, por favor. No le escucho, Rolando. Tiene su micrófono apagado. Uh-huh. Ahora are you Daniel? Are you Daniel? No, I am not. Okay. No, I am not. Okay. Vamos a ver, Zaira. Por favor, su pregunta, Zaira. Una pregunta. Are you a father? Are you a father? No, I am not. I am not a father.
Ok. Vamos a ver, Verónica. Okay. Is your sister a secretary? Ah, is your sister a secretary? No, she is not. Ajá, no, she is not. Okay. Entonces, ahí ya cambió, de verdad, porque ya no estoy hablando de mí, sino que ya me preguntó de mi hermana. Entonces, ahí tengo que acordarme de la regla. Ah, me preguntó con she, respondo con she. Y como con she utilizo is, ah, ok, no, she is not. Ok, excelente, Verónica. Vamos a ver, Thelma, one question, please. Are you a football player? Are you a football player? No, I am not. Okay. No, I am not. Uh-huh. Y finalmente, vamos a hacer la pregunta. Permítame, quiero ver. A Saraí. Vamos a ver, Saraí. Are you tall? Are you tall? Yes, I am. Uh-huh. Yes, I am. Okay, nice. Ahora yo voy a hacer tres preguntas. Okay, voy a hacer tres preguntas yo. Solo para que practiquemos y vea cómo respondemos. Vamos a ver. Quiero ver. José Alfredo, tengo una pregunta para usted. Okay. Are you in your house? Yes, I am. Excellent. Thank you. Vamos a ver. Roxana Melissa. Roxana, are you in the park? Hola. No, I am not. Excellent. Y finalmente, Norma, your question is your father in the house? No, he's not. No, he's not. Uh-huh. No, he's not. No, he's not. Excellent, he's okay? Not. No, he's not. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, okay? Muy simple. En nuestro grupito, ahorita vamos a ir a grupos pequeños. Vamos a hacer las preguntas a nuestros compañeros, ¿ok? Normalmente van a estar en grupos de cuatro. Entonces, eso quiere decir que cada uno va a tener el chance de hacerle una pregunta a cada compañero, ¿ok? Nada más dígale el nombre primero, ¿verdad? No solo lance la pregunta, sino que diga, hey, Nancy, ¿verdad? Y que Nancy responda la pregunta. O, hey, Paulina, ¿ok? Y ya Paulina sabe que a ella le toca responder la pregunta, ¿ok? Así que avísele a su compañero que para él o para ella es la pregunta, ¿ok? Así que vamos a ir a los grupitos ahorita. Recuerde, muy fácil, solo lanzamos la pregunta a nuestro compañero y que el compañero responda sí o no de manera corta, ¿ok? 5 minutos, ¿ok? 5 minutes. Así que aquí vamos, va a aparecer en su pantalla la notificación ahorita. Un gusto. Bueno, creo que... Hello, hola. ¿Piensas tú? Sí, es que no me escuchaba ahí, pero sí, estamos ahí. Vamos a ver, ¿quién va a empezar con las preguntas? Primero. A la conveniencia, a ver. No, pues, ¿verdad? Ajá. ¿Comienza ya entonces? Dele. Uh-huh. Are you dancing? ¿Para quién va la pregunta? ¿Para quién? Para Walter. Ah, para Walter. Okay. Are you? Are you dancing? Uh-huh. Yes, I am. Okay, I am. Nice. La segunda pregunta, Paulina, ¿para quién va? ¿Quién es la otra persona que está? Tenemos a René y tenemos al teacher Dennis aquí. Ah, bueno. Entonces, para usted, teacher. Ajá. Teacher.
teacher, is your father a mechanic? No, he's not. No, he's not. Ya tenemos acá a Rosana Lilian y tenemos a René también, por si quiere ser la última. Iría para Roxana. Roxana, are you seeing? Hello, hola. ¿Ya terminamos? No. Ok, vamos a ver, ¿quién va a empezar a preguntar? Yo. Ok, Miguel, ¿para quién va la primera pregunta? Stephanie, creo. Ajá, Stephanie, ajá. ¿Cuál sería la pregunta para Stephanie? Are you a student? Are you a student? Ajá. A student? Ajá. Are you a student? Yes, I am. Excellent. Ajá. Nice. Vamos a ver, Miguel, ¿para quién va la segunda? Thelma. Thelma. Ajá. Are you a coach? Are you a coach? A coach. Un coach. Es como entrenador. un entrenador. Entrenador. No, I am not. Excellent. Y para Miguel, la última. I am no. A ver, hello. ¿Quién sigue? Zaira, are you a student? Yes, I am. Excellent. ¿Alguien que me quiere hacer una pregunta a mí? Dale. Are you a liar? Escuché dos voces. Estamos emocionadas. Vamos a ver, Lenny. Primero usted y luego creo que fue Rosemary la que me preguntó. Are you a liar? Are you a lion? Liar. Abogado. Ah, a lawyer. Ah, sorry, a lawyer. Ah, no, I am not. I am not a lawyer. Rosemary? Dennis, are you happy? Yes, I am. Thank you. Okay. All right. Sigamos. ¿Quién va con las preguntas? Hola, are you player? No, I am not. Ahí nada más habría que ponerle ya sea basketball player, soccer player, para que sea más específico, porque hay bastantes tipos de jugadores. Soccer. Soccer player. Nice. Yo. Vamos a ver, Zaira. Vamos. Are we the practice English? Are we in the are we in the practice in English? Are we practicing English? Yes, we are. Excellent. Are you a student? Yes, I am. Nice. Are you a doctor? No, I am not. Okay. Is your mother a teacher? No, she is not. Excellent. Nice, nice. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta antes que regresemos? Con is or con are you. Are you a dentist? No, I am not. ¿Alguien más? Yo tengo una duda. Dígame. Para contestar en el caso no, he's not, este he's sería como del adjetivo posesivo. No, ahí sería he is. No, he is not. Son las dos palabras separadas. Aunque sí suena como que es una sola, ¿verdad? Pero son separadas. Es que sí, ese es el problema con inglés, que hay varias palabras que se parecen, pero
pero el contexto a la hora de escribirla se ve la diferencia, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Entonces, pero sí, ahí poco a poco lo vamos a ir captando todas esas ideas. Así que, thank you. Vamos a regresar al grupo principal. Okay. Hey, welcome back. Bienvenidos. Okay, excelente. Ahí estuvimos practicando bastante y estamos bastante, bastante bien. Okay. Nice. Entonces vamos a pasar ya al tema de la sección número 2. Okay. Y acá vamos a tratar de ir mejorando un poco nuestro vocabulario, pero vamos a tratar de no extenderlo mucho. Okay. Porque el vocabulario es bueno aprenderlo, pero no hay que sobrecargarlo, ¿ok? Porque eso poco a poco se va aprendiendo, ¿ok? Así que vamos a iniciar con algo muy fácil. Vamos a importar what important objects, qué objetos importantes do you have, tienes en tu bag, tienes en tu bolso o cartera o mochila para la escuela, ¿ok? Nada más son cuestiones así elementales que nosotros normalmente andamos en el bolsón, en una cartera, ¿ok? Por ejemplo, voy a iniciar yo, cell phone, ¿ok? Algo muy importante, ¿verdad? Que nunca tiene que faltar, ya sea en el bolsón, en la cartera, donde sea. Así que vamos a ver, dígame algunas palabras que sean esenciales. Si se las puede en inglés, mucho, mucho que mejor, pero si no, en español, no hay ningún problema. ¿Ah? Makeup. Makeup, en el caso de las chicas, ¿verdad? Maquillaje, makeup, Money. Money. Excelente. Dinero. Ajá. Cargador de celular, ¿cómo se diría? Cargador de teléfono. Charger. Ajá. Charger. Ajá. Teléfono de repuesto. podemos ponerle un small cell phone, ¿ok? Un teléfono pequeño. Auriculares. Auriculares. Excelente. Ya ves. Auriculares sería, permítame, tenemos headsets, se le puede decir así, headsets, ok. Uy, permítame. Books. A pencil. Tenemos headsets, esos serían audífonos o auriculares, ok. Luego decían ahí llaves, las llaves también son parte ahí de nuestro equipo, ¿verdad? Así que serían keys. ¿Se acuerdan del sonido de la zzzz? ¿Ok? ¿Se acuerdan del sonido de zzzz? Ese es el sonido que hacemos al final. Keys. Keys. Para hacer referencia a las llaves. ¿Por qué no digo case? El case es el protector de su teléfono. ¿Ok? Entonces, eso se dice case. Por eso no se dice case eso, sino que keys. Keys. Por ahí me decían libros, books. Me decían también lapiceros, me decían lapiceros, vaya, permítame. Sería pen, ok, lapicero, pen. Miguel me decía. Documents. Documents, excelente. Documents, documentos. Ahí llevamos el DUI, la licencia, el NIT, ok, todo eso cubre los documents, ok, para no entrar mucho en detalles. Bloqueador. Sunscreen. Ok. Alcohol gel. Nice. Alcohol gel. Hand sanitizer. Dennis, ¿qué es backpack? Perdón. Todos estos son sinónimos de mochila o cartera. Ok. School bag. Ok, gracias. Backpack. School bag y backpack es la mochila. Ah. Y una cartera de mano, igual a las chicas, le podemos decir bag o le podemos decir purse. Cualquiera de esas dos. Ok, thank you. Thank All right. You. Dos elementos más que sean esenciales, que siempre vamos a ir. Un cepillo dental y una pasta. Ok. Toothbrush. Ok. Eso sería cepillo de dientes. Toothbrush. Y tenemos el... analgésico, quizás. Toothbrush sería el cepillo. Y toothpaste sería en la pasta. En tiempo de pandemia, diría yo, el alcohol gel. El alcohol gel ya lo tenemos. La acá. Mascarilla. El alcohol gel ya la lo mascarilla. Tenemos. La mascarilla. El alcohol gel ya lo tenemos acá. Hand sanitizer, ¿ok? Hand sanitizer. Eso sería alcohol gel. Hand sanitizer. La mascarilla. Sí, ya la escuché, solo estoy recordando el otro que me dijeron. Me dijeron otra persona, acaba de ir ahorita. Bueno, ya dije un analgésico. Eso, perdón, gracias.
Quizás para ponerlo más fácil, vamos a ponerle pastillas, ¿ok? Pastillas. Pero déjenme un momentito que me tengo que recargar la página, porque se me cortó un ratito el internet, así que denme un minutito nada más, ¿ok? Pero sí, estos son elementos muy, muy comunes que nosotros tenemos en la mochila, ¿verdad? Entonces, con ellos vamos a trabajar y vamos a ver por qué estamos viendo estos objetos, ¿ok? Primero que todos esos objetos los vamos a utilizar más adelante. Y también es bueno que lo sepamos, ¿ok? Como les dije, no vamos a extendernos mucho porque es mejor que aprendamos poco a poco y no todos los elementos, ¿verdad? Porque si no, se nos van a olvidar. Así que vamos a ver, voy a regresar. Denme un minutito. Mientras me termina de cargar. All right, entonces nos vamos a quedar con los analgésicos o las pastillas. Y documents, sunscreen, hand sanitizer, toothbrush, toothpaste, pills, serían las pastillas, ¿ok? Eso puede cubrir para diferentes usos, ¿ok? Pastillas, pills, y me decían una mascarilla, mask, ¿ok? Mask. All right, entonces, ahora lo que vamos a hacer es muy fácil. Vamos a diferenciar entre los que son singulares y plurales, ¿ok? Singulares y plurales. Obviamente acá creo que casi todos los podemos poner ya sea singular o plural, ¿ok? Pero los que están en plural casi siempre llevan una S al final, ¿ok? Así que creo que se nos va a hacer fácil identificarlos. Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a poner en amarillo todos los que son singulares, es decir, que hay nada más uno. Por ejemplo, cell phone. Dígame otro. Ajá. Otro que sea singular. Pen es nada más uno. Ajá. Otro. El alcohol gel. Hand sanitizer es nada más uno. De acuerdo a Carla, como le escribimos, es nada más uno, ¿verdad? El cargador, charger, el toothbrush, mask, ok, nice. Ajá. Toothpaste. ¿Qué otro tenemos singular? Por ahí me dijeron money. Money es singular porque decimos dinero, ¿verdad? Bueno, nosotros decimos dineros, pero está incorrecto. La palabra correcta es dinero. Entonces el dinero no se puede poner en plural, ¿ok? Podemos poner en plural los billetes, pero la palabra dinero no puede estar en plural. Cell phone. Makeup. Ajá, cell phone, ok. Makeup también. Ajá. Decimos maquillaje, ¿verdad? No decimos maquillajes. Sunscreen, excellent. Ajá. All right. Entonces, los que nos van quedando son plurales, right? Tenemos headsets, que serían audífonos. Keys, que serían las llaves. Books, que serían libros. Documents, que serían documentos. And pills, ok, los cuales son pastillas. All right. ¿Por qué hacemos esta diferencia entre singular y plural? Porque en el siguiente tema vamos a ver cómo utilizamos estas dos palabras. This and these. ¿Se acuerda cuando les dije lo de kids? Ajá. Es la misma pronunciación para esto, ok. Pero si la quiere hacer más fácil, este this se dice así de manera corta, ¿ok? This, que es así de rápido, this. Vamos a practicar primero con ese y luego les digo la pronunciación del otro, que es un poco más largo, ¿ok? This. Vamos a utilizar this. Esto this significa esto, ¿ok? Esto. Uh-huh. Esto. Y lo vamos a utilizar con palabras singulares. Así que aquí tenemos varios ejemplos, ¿ok? Por ejemplo, this is a cell phone. Uh-huh. This is a cell phone. Otro ejemplo. Ok. This is a charger. Ok. This is a charger. This is a pen. Ok. Este es un lápiz. Un lápiz. Ok. Un lapicero. This is
a pen. This is a mask. Okay. This is a mask. Vamos a ver. This is a toothpaste. This is a toothpaste. Ok, ¿por qué pongo a? A lo pongo. Una pregunta. Dígame. This significa esto. 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 Gracias. No problem. Ahora se preguntarán, teacher, ¿por qué puso a? A, a significa uno. Ok. Es como que diga one. Pero en vez de poner one, voy a poner a. Aunque puedo también poner one, no hay ningún problema. Ok. Así que por eso pongo a. Ok. Porque como es singular, solamente es uno. Ahora, ¿qué pasa con money? ¿Qué pasa con makeup? Ok. ¿Qué pasa con sunscreen? ¿Qué pasa con hand sanitizer? En ese caso, déjame, lo voy a silenciar para que me escuchen bien. Ok. En ese caso, makeup, money, sunscreen, no los podemos poner en plural, ok, aunque nosotros querramos. En el caso de mask, sí es fácil porque solo le ponemos la S, ¿verdad? Masks, mascarillas. Pen, pens, que serían lapiceros. Cell phone, cell phones, ok. Está fácil, solo le agregamos la S. Pero en el caso de makeup, si lo quiero poner plural, no puedo decir makeups, ok. Eso es imposible, por lo menos en inglés. Money, monies, no puedo decir eso. Por lo tanto, a estas palabras que no las puedo poner en plural, no les puedo poner a. ¿Por qué? Porque ya son singulares, ¿ok? Entonces, en ese caso, solo podría poner this is money, this is makeup, ¿ok? And this is sunscreen. Okay. En los anteriores sí pude poner a porque estos, cell phone, pen, mask, toothpaste, sí los puedo poner en plural, ok. Los puedo cambiar a plural, pero money, makeup y sunscreen no, ok. Por lo tanto, a ellos no les puedo poner a. ¿Qué significa a? Decíamos uno, ok. Entonces, como eso lo puedo tener singular o plural, sí les puedo poner a, ok, pero este no, ok. A esos tres, no, este es imposible. Así que en esos tres no tengo que poner a. En nosotros sí, ¿ok? En nosotros sí. Es como cuando miramos doctor, ¿se acuerdan? I am a doctor, ¿ok? Ahí poníamos a. I am a doctor. Y si son plurales, ¿ok? They are doctors. Ahí ya no pongo a, porque a es singular, ¿ok? Entonces, esos son detallitos que poco a poco vamos a ir aprendiendo. Ahora, le voy a hacer un par de preguntas. Y la pregunta va a ir con esto. What is this? ¿Qué es esto? ¿Ok? What is this? Y usted me va a responder así como están las oraciones. This is a, ¿ok? Y me dice qué es lo que es. Por ejemplo, what is this? What is this? This is a pen. This is a pen. Ajá, excellent. What is this? This is a cell phone. Ajá, nice. What is this? This is a notebook. También le podemos llamar folder. En inglés también existe la palabra folder. This is a folder. Notebook también está bien. What is this? This is a book. Okay, excellent. This is a book. Okay, excellent. Entonces, probablemente en alguna ocasión encuentre esta pregunta. Okay, what is this? Y de una sola vez le está diciendo, okay, es singular. Por lo tanto, tiene que responder con singular, utilizando this. Ahora, ¿qué pasa con la otra palabra? These. This. Y la otra es un poco más larga. These. Es un poco más larga. Si utilizo this para singular, voy a utilizar these para plurales, ¿ok? Entonces voy a ver un ejemplo por acá. These are cell phones, ¿ok? These are cell phones, ¿ok? Por ejemplo acá.
These are cell phones, okay? These are cell phones, okay? Porque está en plural. ¿Qué otra palabra teníamos en plural ahí arriba? ¿Qué se acuerda? These are headsets. Headsets. Ajá. These are pen. These are pen. Los que están en plural, los que teníamos en azulito arriba. Documents. Ajá. These are documents. Ajá. These are documents. Ajá. Vamos a ver. These are books. These are books. Ok, no nos olvidemos de la S. Ajá. These are books. Oops. Are books. These are books. Ajá. ¿Qué otro teníamos? This is a purse. These are keys. These are keys. Ajá. Ahí tenemos los dos sonidos. These are keys. Ajá. Ahí tenemos esa pronunciación que hay que practicar un poquito, ¿ok? La del zumbido de la abeja, perdón. Siempre acuérdese de eso, ¿ok? These are keys. Ajá. Ahí tenemos las dos pronunciaciones. Y teníamos uno más. ¿Cuál era el otro que estaba en plural? These, perdón. Pills. Excellent. Pills. Okay. These are pills. Ajá. Pills. Ajá. Por ahí me decía alguien, tenía una pregunta, alguien por ahí. Sí, tengo una consulta. These are keys. Es parecido a besos, kiss. Pero no sé en qué se diferencia. Ah, excelente. ¿Cuál es la diferencia de pronunciar las dos? Uh-huh. Vaya, keys lleva ese zumbidito al final. Keys, ¿ok? Lleva ese zumbidito, las llaves. Ahora, si no hacemos ese zumbido, vamos a decir beso, que es kiss. Ajá. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ajá. Excelente observación, ¿ok? Porque kiss es beso. Ajá. Y keys son llaves, ¿ok? Así que ese zumbidito al final nos hace la diferencia entre beso y llaves. Ajá. Entre beso y llaves. Uh-huh. Excelente pregunta. Uh-huh. All right. Entonces ya tenemos esas preguntas, ¿verdad? Ahora, si en anterior la pregunta era what is this, en esta será what are these. ¿Por qué con are? Si se fija, después de these utilizaba are, ¿ok? Así que ese es otro detallito ahí que tengo que fijarme. Para singular, para decir uno, this is a pen, this is a cell phone, ahí utilizo is, porque nada más es uno y es singular. Cuando son plurales, voy a utilizar are, ¿ok? These are, y luego pongo la palabra en plural. ¿Y si quiero decir, este es mi cuaderno? This is my notebook. This is my notebook. This is my notebook. Excellent. This is my notebook. Y se puede decir, this is my mom. Exactly. Excelente. Ya lo estamos viendo con otras palabras. Excelente. Toothpaste en plural, ¿cómo sería? Toothpaste. Sí. No, toothpaste no se puede. Porque es el la cremita. Entonces eso no se puede poner en plural. No sería she's my mom. She's my mom. También se puede, pero es que como cuando la tiene a la par, ¿verdad? Hey, this is my mom. Y la está presentando. Ella es mi mamá. O esa es mi mamá. This is my mom. La pasta de dientes creo que la podemos contar cuando es el botecito. ¿Ok? Un bote, dos botes o tres barras, no sé cómo se le llama. Tres tubos, perdón. Tubos. ¿Ok? Ahí eso sí lo podemos contar, pero la pasta, por así decirle, eso sí no lo podemos contar. All right. Ahora, ya basándonos en esto del this y el these, hay otra palabra con las cuales puedo sustituir this y these. ¿Ok? Por ejemplo, les decía anteriormente que si yo digo Vanessa, para sustituir a Vanessa utilizo she, ¿verdad? Si digo Dennis, ¿con qué sustituyo a Dennis? He. O she. Ok, yeah, he, ok, he. Si digo su nombre, ya lo puede sustituir por I, ¿verdad? Entonces, en este caso, el this y el these
los puedo sustituir también por un pronombre o por un sujeto, perdón. Ajá, por un sujeto. En ese caso, los voy a sustituir por it o por they. ¿Ok? También se puede. ¿Ok? Se puede sustituir con cualquiera de esos dos. ¿Cómo? Pues muy fácil. Si yo digo this is a cell phone, también puedo decir it is a cell phone. ¿Ok? Está esa posibilidad de utilizar it. Ajá. Está esa posibilidad de utilizar it. Voy a poner las dos oraciones para que. Esto es un celular. Esto es un teléfono o es un teléfono. Porque it en realidad no tiene traducción. ¿Ok? Podría ser eso. Pero muchas personas, por lo menos en español, no utilizamos eso. ¿Ok? No decimos eso es un teléfono, sino que es un teléfono. ¿Ok? Es un teléfono. Entonces ese it, por lo menos en español, es algo, se omite todo el tiempo, ¿verdad? Pero en inglés no. No podemos tener una oración solo que empiece con is, por ejemplo. Sino que ella tiene que tener un sujeto siempre. Entonces voy a poder decir this is a cell phone o it is a cell phone. Ajá. Cualquiera de las dos está correcto. Ahora también puedo decir it is my cell phone. No. Ajá, ajá. It is my cell phone también. Ajá, ajá. Puedo poner these are cell phones, ya en plural, o they are cell phones, ¿ok? Así que de las dos maneras voy a poder hacer eso, ¿ok? Así que ahí tenemos esas dos opciones, ¿all right? Entonces, ya para ir finalizando, necesito que me escriba ahorita dos oraciones, ¿ok? Una con this y esa misma oración la va a escribir con it. Y otra con these y esa misma oración la va a escribir con they. ¿Ok? Acuérdese de los objetos, los singulares y plurales. Usted puede utilizar cualquier otra palabra que sea singular o plural. ¿Ok? Pero sí quiero ver que podamos utilizar ambos. Que podemos utilizar this o podemos utilizar it. Y these y they. ¿Ok? Siempre poniendo atención a ese detalle del verbo. All right. Así que les voy a dar un minutito para que escribamos esas. En total van a ser 4 oraciones. Solo que 2 van a ser con singular y 2 van a ser con plural. Cualquier duda me la hacen saber aquí nomás. All right. Y con personas no se puede. Sí, también se puede con personas. Ajá, ajá. Pero no se ocuparía el it. Eso le iba a decir. Ajá. Ahí no sería con it. Porque se dice this is my mother. No podemos poner it is my mother, ¿ok? Uh-huh. Ajá, porque ya le estaríamos tratando como objeto, entonces no se puede. Uh-huh. Ajá, mejor trabajemos con objetos, ajá, creo que sí va a tener más sentido. Ajá. Pero sí se puede, ¿verdad? Si usted dice this is my mother, no hay problema, solo que para ya utilizarlo con it no vamos a poder. Uh-huh. Una consulta. Dígame. Entonces, it se ocupa para cosas, o sea, para describir cosas. Sobre cosas y sobre animales. Ajá. Animales. Ajá, sobre cosas y animales, así es. Ahora, they, como si se fija, they también lo podemos utilizar para un conjunto de animales. Por ejemplo, these are cats. Para hacer these are cats, como no tenemos una palabra plural para animales y cosas, podemos utilizar they, así como el ejemplo. ¿Ok? Que eso sí está correcto, ¿verdad? Está correcto. Ahí no hay ningún problema. Porque sabemos que los teléfonos no son personas, pues, pero en inglés sí podemos utilizar esta palabra. Ellos. Suena raro, de verdad. Ellos son teléfonos, ¿ok? Ajá, pero se puede. En inglés tiene sentido. They are cell phones. Ajá. They are cell phones. Es como que digamos son teléfonos. Ajá. Son teléfonos. They are cell phones. Ok. A few seconds more. Vamos a ver, acá hay un mensaje en el chat. Excelente pregunta, Raquel. Me imagino que más de alguno debe tener la misma pregunta. Raquel pregunta si hay que subir los comentarios o grabaciones que mencionan en los videos de la plataforma.
Eso lo puede hacer a manera de práctica, ¿ok? Mi recomendación es hágalos, ¿ok? A manera de práctica, ya que si se fijan, pues no tenemos muchas chances desafortunadamente para hablar bastante acá en la clase. Es muy limitado por el número de horas que tenemos, pero mi recomendación es en la plataforma hágalo por práctica propia, ¿ok? Pero no son determinantes a la hora de sumarle porcentaje en los ejercicios, ¿ok? Así que, pero sí, mi recomendación es siempre realizarlos sin ningún inconveniente por ahí, ¿ok? Así que, let's see, vamos a iniciar. Me va a leer, recuerde siempre su oración, ¿ok? Me va a leer la oración singular con this y con it. Y luego la oración plural con these y con they. Alright. Vamos a ver. Voy a iniciar con Nelson. Let's see, Nelson. It is a backpack. This is a backpack? This is a socks and a backpack. Mm-hmm. La otra sería, these are socks. These are socks? They are socks. Okay, perfect. Thank you. Vamos a ver, ¿a quién no le he preguntado por acá? Let's see, Natalia Inés. Y luego voy con Zaira. This is a work. Work card. And it is a work card. These are armchairs. Armchairs. They are armchairs. They are armchairs. Okay, nice. Vamos a ver Zaira y luego voy con Sarai Abigail. This is a clock. This is a car. Okay. These are shoes. They are glass. They are glass se refiere a vasos, no. Lentes, ah, perdón. Ah, okay. Sería they are glasses. Glasses. Ah, así como se escribe, glasses. Así como se escribe. Okay, excellent. Thank you, Zaira. Let's see, Sarai, y luego voy con Misael. This is a blouse. It's a blouse. These are books. They are books. Okay, excellent. Let's see, Misael. Luego voy con, déjame ver. ¿Quién me hace falta por acá? Dele, Misael, mientras veo quién me hace falta, quién no me ha participado, quién no ha escuchado. Ah, René, es cierto. Vamos a ver. Después voy a René. This is a car. It is a car. These are dogs. They are dogs. Okay, excellent. Thank you. Let's see, René. De cualquiera de las cuatro veces. Bueno, todos están leyendo las cuatro, así que si quiere, lea las cuatro. Muy bien. These are harm. It is a harm. It is a car. These are lamps. These are lamps. Lamps. They are lamps. They are lamps. Excellent. Thank you, René. All right. Good job, people. Good job. Okay. Ahora ya con esto podemos completar la sección 2.4. En esta sección número 2 tenemos nuevamente cuatro ejercicios. Okay. Por lo tanto, podemos ir poco a poco. En este caso dice, por favor, vea las imágenes y formule la pregunta o la respuesta correcta. Por ejemplo, ¿qué son estos? Ah, son llaves. Okay. O ellos son llaves. Por acá tenemos el ejemplo número 1. Acá tenemos el ejemplo número 2. What's this? ¿Qué será eso? It's a CD player, a backpack o a radio. ¿Ok? Entonces ahí de acuerdo a la imagen seleccionamos la mejor respuesta.
En este caso, la número 3 dice they are backpacks. Ok, vemos la respuesta para seleccionar cuál será la mejor pregunta para esa respuesta. Ok, veamos que está en plural. Entonces ahí seleccionamos la mejor opción para el plural. Y así vamos con cada uno. En la número 5 tenemos que escribir. Ok, entonces de igual manera, esa es igual que la número 2. Ok, la única diferencia es que en la número 2 tenemos algo que es plural. Por lo tanto, lo completamos con lo correcto que es para plural. En este caso, si se fija, es singular. Entonces, tenemos que complementar lo que falta de la pregunta escribiéndolo aquí para esta respuesta singular. ¿Ok? Así que así vamos con todas ellas. Le voy a dar una pista para este, ¿ok? Para la número 5. Va a ser una de estas tres respuestas también. ¿Ok? Solo que obviamente una de estas es para la 3. No va a ser la misma para la 5, ¿ok? Pero sí, la respuesta de la 5 está entre esas 3 también, ¿ok? Para que no le cueste en caso esté luchando por ahí en la número 5. All right. Así que eso sería todo de mi parte. Tengan un buen fin de semana. Recuerde que el día de mañana no tenemos clases y nos estaremos viendo hasta el día lunes. Recuerde siempre poder avanzar en la plataforma, ¿ok? No se quede únicamente con lo que damos acá, sino que trate de avanzar, avanzar, avanzar para que no se les acumule el trabajo. Cualquier cosa, estamos ahí por chat durante el fin de semana, ¿ok? So, thank you so much. Dígame, dígame. Los videos que se van subiendo a YouTube, ¿en qué parte se pueden encontrar? Ha visto los tiene el link para el de la playlist. Sí. Entonces, ahí en la playlist, ahí se van acumulando los videos, en esa misma playlist. Ajá. En esa misma playlist se van acumulando. Ahí les voy a compartir el playlist más noche para que lo vean. Nada más déjenme ver acá los nombres que me hacen falta. Michelle Alejandra, ¿está por acá? Romney Gerbali. No. Roxana Elizabeth Argueta. Teacher, y ya hay un grupo de WhatsApp de todos nosotros. Sí, en los links que le enviaron, ahí tiene que estar el link también para el grupo de WhatsApp, en el correo que mandaron todos los links. Mm. Uh-huh. Roxana Lilian. Presente. Muchas gracias. Ruth Saraí. Zaira Yanet. Presente. Muchas gracias. Saraí Abigail. Presente. Thank you. Silvia. Silvia Hortensia. No. Wendy Magdalena. No. Y José Alberto Flores. No. Ok, chicos, entonces ahí estamos. Cualquier duda. Creo que ya le había tomado asistencia, Mónica, no se preocupe, ya le había notado. Ajá, sí, de ella también. Uh-huh. Sí, no se preocupe. Ok, cualquier cosa, dígame. Ajá. A mí me toma asistencia también. Sí, cuando los voy saludando, ahí les voy tomando asistencia de una sola vez. Ajá, ajá. Yo tenía una duda, pero era sobre la parte de donde dice progreso. Uh-huh. Quería saber si a todos les apareció una parte donde dice su inscripción, ruta de asistente. Usted está inscrito en el curso como asistente. Este modo de tomar el curso no incluye la obtención de un certificado. Creo que a todos les aparece porque en su caso el certificado no se va a generar en línea, sino que se va a entregar de manera física. Entonces, por eso les aparece ese mensaje, porque no se los van a entregar. Porque en otro programa ya les aparece, al finalizar la plataforma, les aparece el certificado para descargar. Pero en ese caso, no. A ustedes se lo van a dar de manera física. Por eso les aparece ese mensaje. Uh-huh. Así bueno, que no se preocupen por eso. Uh-huh. All right. Excelente. Cualquier duda, ahí estamos por chat, chicos. Ok. Muchas gracias. Have a good night. Y nos vemos el lunes. Ok. Bye, bye. Bye. Nos vemos. Gracias. Bye, bye. Gracias. Bye.